Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, te mando un fuerte abrazo. Permíteme presentarme, soy instructor de la Confederación Nacional de Talleres del Instituto Mexicano de Capacitación y Especialización Automotriz para México y Latinoamérica. Es un verdadero honor el que nos estés acompañando en estos días que estamos de fiesta, un gran evento, porque estamos celebrando la Expo Mecánico Automotriz Internacional 2020. A través de estos seminarios queremos llegar a tu pantalla y con ello te traemos temas muy interesantes vinculados al diagnóstico, a reparación, a mantenimiento, así como también temas vinculados a aspectos de formación humana y cuestiones comerciales. Es necesario que te capacites y con ello, pues bueno, que te puedas quedar con esas informaciones que estoy completamente seguro que te van a servir en el desarrollo de tus capacidades para ofrecer servicios de muy buen nivel, acorde a las necesidades del sector automotriz. Un fuerte abrazo a nuestros queridos hermanos de Centroamérica, de Sudamérica y, por qué no mencionarlo, de diferentes partes del mundo. Muchas gracias, espero que la información sea de tu agrado. En esta ocasión, el seminario va a tratar sobre la operación y el diagnóstico de algunas direcciones eléctricas o electrónicas. ¿Por qué menciono ambos términos? Porque me ha tocado que los técnicos en ocasiones dicen: es que estoy trabajando con una dirección eléctrica y estoy trabajando con una dirección electrónica, cuando realmente su principio de operación fundamenta pues los dos conceptos. Dentro de esta información, lo que pretendemos es esto: que conozcas los componentes que forman parte de una dirección, hablando particularmente la eléctrica, cómo está constituida su centralita y su electrónica, identificar también la operación dentro de su composición en el sistema motriz, los parámetros o la línea de datos que puedes encontrar también al utilizar un equipo de diagnóstico. Es importante saber que forma parte de una arquitectura multiplexada, particularmente especificando pues aquella arquitectura de computadoras móviles o dinámicas, es decir, que se encargan de gestionar el movimiento, direccionabilidad, frenado del vehículo. Y con ello, bueno, darte a conocer algunas experiencias en función del diagnóstico y en función de cómo se comporta en el panel de instrumentos y, por ende, pues cómo se comporta ya en el desplazamiento del vehículo. Vamos a dar inicio. Pues primeramente tenemos que el desarrollo se da como un evento ya de evolución. Porque bien sabemos que las primeras direcciones pues trataban de aquellas que conocíamos como de sectores sin fin, de piñón y cremallera. Y en aquel tiempo eran mecánicas. Viene ahora un fenómeno evolutivo donde se implementan direcciones con asistencia. Cuando hablamos de un sistema de asistencia, hacemos hincapié de que ahora se le va a acoplar un subsistema a través del cual lo que queremos evitar es el cansancio y la fatiga del usuario. Derivado de ello, ahora tenemos las direcciones hidráulicas. Y reitero, porque son conceptos y son también principios y funciones diferentes. Cuando a un sistema se le pone la dirección hidráulica, pues es para evitar que nuestro usuario o nuestro piloto
sufra mucho cansancio o fatiga. Existe un nuevo modelo de direcciones, lo que conocemos como direcciones de piñón y cremallera, las cuales pueden ser mecánicas o pueden ser también hidráulicas. ¿Cuál es la característica de estas direcciones? Bueno, pues que son pequeñas, no tienen muchos puntos de conexión, por tal motivo minimiza lo que conocíamos en aquel momento como juego libre en el volante. Fueron mucho muy eficientes por su economía, por otra parte, por los costos bajos durante sus servicios y en cuanto a su disponibilidad de espacios en el vehículo, pues ocupaban muy poco espacio. Por eso fueron ampliamente utilizadas por las diversas marcas. Cuando se destina ahora el principio de funcionamiento de una dirección hidráulica, pues lo único que se hace es imputar un principio a través del cual, en la slide anterior, un principio a través del cual, pues todo lo que es la maniobrabilidad del conjunto se va a generar por diferencia de presiones en el interior de la dirección. Cabe señalar que el usuario no es quien logra el movimiento de los neumáticos. El usuario realmente lo que está haciendo es solicitar a través del movimiento en el volante que internamente se genere un direccionamiento de fluido y con ello el repartimiento de las presiones. Es importante saber que en su interior se lleva a cabo una diferencia de presiones y es precisamente la mayor presión de un punto con relación a otro, porque tenemos en su interior cámaras de transferencia y diferencia de presiones. Entonces, lógico es pensar que va a ganar aquella zona en la que se incrementa la presión, dando por resultado el movimiento de toda la cremallera, con ello las terminales y posicionando, independientemente de la dirección, la ubicación de los neumáticos. Los principios mecánicos no han cambiado. A decir verdad, lo que ha evolucionado es cómo logro que ese fenómeno mecánico sea más preciso, sea más duradero, menos costoso, tenga menos peso y le demande menor energía al motor. Recordemos que tenemos lo que conocemos como cargas en el motor, que es aquellos sistemas y aquellos componentes que cuando entran en funcionamiento le van a estar restando, pues podríamos decir, potencia al motor. ¿Cómo se manifiesta? Como una pequeña caída de revoluciones. Derivado de esto, pues ¿cuáles serían esas cargas, por mencionar algunas? La caja de cambios automática, el compresor del aire acondicionado, el alternador, el motor ventilador y ahora la dirección, independientemente de que sea una dirección hidráulica o una dirección electrónica o eléctrica. ¿Qué pasa ahora con esta evolución y con este cambio en cuanto a la dirección eléctrica? Que se respeta el mismo principio mecánico. Eso no cambia. Ahora se impone un motor eléctrico que puede estar directamente montado para accionar ya sea el piñón o en su defecto la cremallera. Lo que se busca realmente es que a través de un medio electrónico se gestione toda la operación eléctrica y que a través de un principio eléctrico se pueda comandar el movimiento, pues en este caso, angular de los neumáticos. Aquí vale la pena recalcar lo siguiente. Tenemos un principio de funcionamiento mecánico y un principio de funcionamiento eléctrico, así como también un principio de operación
electrónico. ¿Por qué menciono esto? Porque de acuerdo al síntoma de falla, pues nos podemos dar cuenta que las líneas de diagnóstico van a cambiar o van a ser varias. Debemos de pensar, ¿sí?, en un desgaste de piezas, dispositivos mecánicos, en que podemos tener una condición de mala operación, mal movimiento, porque hay una mala alineación, porque los amortiguadores fueron modificados, así como también porque la dimensión de los neumáticos fue transformada, fue cambiada. Y finalmente, también podríamos determinar la posibilidad de un problema porque tenemos ahora condiciones en el sistema eléctrico y en el sistema electrónico que van a dar por resultado una mala operación de todo el conjunto de dirección. Cabe señalar que las direcciones, en su mayoría, son dispositivos que van a dar poco problema a los usuarios, particularmente en algunas marcas. ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque si ustedes observan esta slide y esta imagen, se van a dar cuenta que en este punto tenemos poco cableado. ¿Cuáles son las características de los nuevos elementos mecánicos? Ya tenemos un ejemplo, motobombas o los módulos electrónicos o electrohidráulicos del sistema ABS, que la computadora ya se impuso en el mismo conjunto. Otro caso es la dirección. Otro caso, el freno eléctrico. ¿Y qué ocurre? Que al imponer la computadora en el mismo conjunto mecánico, pues se ahorra la existencia y la presencia de mucha cablería. A medida de que se ha disminuido la cantidad de cables, pues se ha disminuido la cantidad de rupturas o falsos contactos, porque en ocasiones en el efecto de la fabricación o el ensamblamiento, esos arneses pueden ser pinchados, entonces puede venir un problema ya de origen. Tanto cable genera, ustedes lo saben, perturbaciones electromagnéticas o una corriente parásita, que en el caso de la dirección maneja pues un lenguaje CAN, un protocolo de CAN, porque forma parte de la arquitectura de intersistemas. Entonces, pues no van a ser tan ampliamente dañinas por la situación de que tienen muy poco cable, y por otra parte, la computadora ya se impone directamente en lo que refiere el conjunto mecánico, como lo pueden ver ahí. ¿Cómo está constituida la dirección electrónica o dirección de asistencia electrónica? De ahí las siglas DAE, o DEA también. Por una parte, va a contar con el captador. En algunos casos, ustedes pueden ver en medición de datos, de parámetros, línea de datos, o sea, aquellos valores que se relacionan con la dirección, que puede decir captador de ángulo volante o sensor de ángulo volante o sensor de par. ¿Por qué? Porque este sensor de tipo efecto Hall, realmente lo que está haciendo y logrando, he mencionado que la función de un sensor es transformar un fenómeno físico a un lenguaje o una variable eléctrica. ¿Por qué es lo que va a entender la computadora? Entonces, en el momento en el que yo muevo el volante, fíjense bien, ¿por qué sensor de ángulo? Porque está determinando cuántos grados está moviéndose el volante o está virando. No es lo mismo mover el volante 90 grados a una velocidad de 1 metro por segundo que moverlo 90 grados a una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, podemos encontrar sensor de posición o de ángulo de volante porque está gestionando la dirección hacia donde se está conduciendo. Pero también lo podemos encontrar como sensor de torque o de par, porque no es igual mover el volante con una fuerza mínima a moverlo instantáneamente, donde tengo que incrementar la fuerza que estoy imputando directamente para poder desplazar el volante. Derivado de ello, pues entonces aquí tengo un sensor
el cual su información es interpretada por la computadora como una petición del usuario hacia dónde está moviendo o está tendiendo a mover el vehículo y con qué fuerza, qué velocidad está queriendo desplazar esos neumáticos. Por otra parte, tendríamos la unidad de control, que es pues la computadora, el módulo que ya está integrado en el mismo housing, y la electrónica aplicada ya particularmente para la maniobrabilidad o el buen funcionamiento de su motor eléctrico. Como he comentado, ustedes pueden notar ahí que ya en algunas direcciones o en gran parte de las direcciones, pues ahí van a ubicar el calculador o la computadora a fin de lograr un mejor comportamiento, un mejor funcionamiento. En el caso de algunas direcciones electrohidráulicas, pues ¿qué se ha hecho? Bueno, se sigue trabajando con el mismo principio de funcionamiento que una eléctrica, pero ese motor eléctrico realmente lo que va a hacer es darle dinamismo al flujo de fluido, así como también todo el conjunto electrónico pues va a establecer el dinamismo y la dirección. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues el housing, mejor conocido como cárter de una electrobomba hidráulica, y que ese housing lógicamente sirve como un depósito donde se va a poder medir el nivel para un correcto funcionamiento. Tenemos, por otra parte, los housings que se van a encargar de poder direccionar de un punto a otro y darle, sobre todo, la fluidez al líquido a fin de lograr una asistencia máxima o una asistencia mínima. Voy a hacer un paréntesis aquí por lo siguiente. Mencioné hace un momento que una dirección eléctrica lo que logra es que el cliente, en este caso el usuario, el piloto, genere menor esfuerzo en el volante. Únicamente se relaciona con el cansancio del usuario. Pero cuando hablo de una dirección eléctrica o electrohidráulica, ahora fíjense bien, aparte de relacionarse con la energía o con el cansancio, la fatiga del usuario, ahora se vincula principalmente con la seguridad del piloto o de los ocupantes. Para poder lograr ese cometido, bueno, pues se acopla a una familia de computadoras, mejor conocido como arquitectura multiplexada, que bien puede ser, lo pueden conocer bajo el título de intersistemas, bajo el título de motor propulsor o arquitectura dinámica, donde va a estar la computadora de inyección, caja de cambios, el airbag, si ese vehículo tiene un freno eléctrico, el freno eléctrico, el ABS y el ESP. Acabo de mencionar 7 o 6 y una más con la dirección eléctrica. Entonces, reitero, hablar de una bomba electrohidráulica o de una dirección eléctrica, pues la diferencia sería o partiría del hecho de que una tiene líquido y la otra. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto al fenómeno mecánico? Bueno, que este motor eléctrico que ustedes pueden ver ahí, pues tendería a generar la energía necesaria o la fuerza necesaria para poder mover el fluido de un punto a otro. Y con ello, que entre una cámara de transferencia de vuelta a la derecha o una cámara de transferencia de vuelta a la izquierda de una dirección. De tal forma que ahora las direcciones eléctricas, por ende, ya no tienen líquido y ese movimiento, independientemente de la dirección, va a ir directamente a la dirección. ¿Qué hizo el desarrollador de la tecnología? Pues ahora evitar o cancelar el uso del agente líquido, líquido para dirección. Pueden notar ustedes, he venido expresando que tenemos dispositivos, sí, hidráulicos, pero mecánicos. Se trabajan bajo un principio hidráulico, pero al final de cuentas también obedecen a una particularidad mecánica. Y por otra parte, pues en el interior de la centralita,
o de la electrónica, vamos a tener unidades o áreas donde se va a manejar la potencia electrónica y donde se va a alojar o se va a desarrollar y a operar lo que respecta lo lógico. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Bueno, que ahora de manera electrónica, en la centralita, perdón, pues vamos a tener una serie de componentes electrónicos y ciertos circuitos donde va a ser posible manejar el alto amperaje con el cual va a trabajar el motor eléctrico. Pero que también va a tener microcontroladores en los cuales se van a desarrollar algoritmos y programas que son los que van a recibir la información de los sensores, llevar a cabo ese procesamiento de señal para finalmente ejecutar una toma de decisiones y poner a trabajar a un actuador. ¿Qué hace el sensor? Pues hablando particularmente del de ángulo volante o sensor de par, detectar o transformar la solicitud o petición del usuario a un lenguaje eléctrico. Y con ello enviar la información, ¿hacia dónde? Hacia la computadora. Y la computadora determina el ángulo y por otra parte la velocidad con la que debe de ser manipulada la dirección, de acuerdo al movimiento del motor eléctrico. ¿Qué hace en este caso el motor eléctrico? Pues prácticamente sería el que manejaría las condiciones de operación o transformaría las condiciones de operación. Que se está girando a la derecha, pues ahora, al momento de mover el volante, pueda girar a la izquierda, y lo hago de esta forma, porque tú que estás del lado de la pantalla, pues estás en un sentido inverso al mío, y por eso digo, girar a la derecha o a la izquierda. Hablando del interior del motor, ya sabemos que sobre la columna de la dirección te vas a encontrar un sensor denominado de par o de ángulo volante, y es del tipo Hall. En el caso del motor eléctrico, ahora vamos a encontrar un sensor en su interior, el cual va a recibir el nombre de resolver. Aquellas unidades que cuentan con un sistema de estacionamiento automático van a tener o van a disponer de un sensor tipo encoder. Y aquellas unidades que cuentan con un sistema de estacionamiento semiautomático van a disponer de un resolver, como es el caso de algunas direcciones. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de motores que no manejan bruces, no manejan escobillas? Un motor eléctrico que no maneja escobillas, por lógica, ofrece mejores particularidades, mejores características de funcionalidad. ¿Cuáles son ellas? Que al no tener contacto las escobillas con el motor eléctrico, pues no hay desgaste, primero. No hay suciedad por polvo. No hay incremento de temperatura por fricción. Y sin embargo, su tiempo de vida útil, pues es a mucho más largo plazo. Un motor eléctrico que maneja escobillas, pues sabemos que va a llegar un momento en el que esas escobillas se van a cambiar y va a ser necesario el mantenimiento o la reparación. Por tal motivo, se considera este tipo de motores, desde el momento en el que son trifásicos, como que ya son aislados de escobillas o bruces y, obvio, ofrecen mejores particularidades. Ustedes pueden notar ahí las características del resolver. Y un resolver, bueno, pues va a ser, cuando nosotros lo analizamos, es un aro dentado, perdón, es un aro circular, en el cual a trasluz se va a poder observar una serie de cuadritos. Posiblemente en tu pantalla lo puedas ver. Esos cuadritos, pues, son los que van a estar en contacto con, básicamente, la unidad que va a estar desplazándose de un lado a otro, bueno, no en contacto directo, sino van a estar enfrentados, confrontados. De tal manera que en el momento en el que el motor eléctrico se mueva a un punto o a otro,
se va a identificar la dirección y, por otra parte, la velocidad y el torque. O el ángulo y, de acuerdo a la velocidad, el torque. ¿Cuál es la función de este dispositivo? Ah, una cosa es que la computadora deba de recibir la información del volante y otra que deba de identificar la posición del motor eléctrico para poder definir si se encuentra bien calibrado, bien ajustado, si está centrado o cuántos grados de acuerdo al ángulo está siendo movido y en qué sentido. Entonces tendríamos dos sensores fundamentales en el buen funcionamiento de la dirección eléctrica. El efecto Hall, que se encuentra directamente en la columna de dirección, y el resolver o encoder dependiendo la gama y las particularidades tecnológicas de ese vehículo. De acuerdo a todo su principio de operación, la dirección va a tener la parte mecánica. Y la parte mecánica esa no cambió. La parte mecánica sigue teniendo su piñón, su cremallera, su conjunto tubular, las terminales cortas, las terminales largas, los dispositivos para llevar a cabo el ajuste en el proceso de alineación, eso no ha cambiado. Pero ahora se impone un principio de generación de campo magnético o un principio electromagnético. Y finalmente, la electrónica. Entonces, nuestras líneas de diagnóstico, hablando de la dirección o de un síntoma para un mal funcionamiento de la dirección, serían cuatro. Ya mencioné tres: la parte mecánica, segundo, la parte electromagnética, tercero, la electrónica, que implica inclusive hasta el mismo desarrollo del algoritmo o del software, que a veces, pues por una condición de reaprendizaje, llega a quedar mal, o en su defecto, dentro de la parte mecánica, el estado de los neumáticos o las dimensiones de los neumáticos. ¿Qué hace en este caso el captador y cómo lo hace el de posición del volante? Cabe señalar que no siempre la información del sensor, por ejemplo, si yo lo muevo hacia la derecha, me va a dar en medición de datos o en línea de datos o medición de parámetros un valor positivo. No siempre. O si lo muevo hacia la izquierda, me va a dar un valor negativo. Y eso, pues afortunadamente no traigo el video, pero te lo puedo comprobar, porque así es como lo he notado. Tú giras el volante hacia la derecha y te da un valor negativo. Giras el volante hacia la izquierda y te da un valor positivo. Eso no tiene nada que ver si está bien o si está mal. Simplemente es una configuración del fabricante que va directamente a la computadora. Lo que debes de observar tú es que haya un cambio de valor negativo a positivo de acuerdo a que sea congruente a los ángulos de movilidad del volante. En el caso de ese pequeño efecto Hall, pues tendríamos dos frentes magnéticos y en el momento en el cual se lleve a cabo un desplazamiento en un sentido a tu derecha o a tu izquierda, se va a manifestar por principio físico la generación de un voltaje. Sin embargo, ese voltaje que podríamos medir directamente al sensor llega a la computadora y la computadora ahora lo interpreta y lo traduce como un ángulo y par, que es lo que tú como técnico verías en la unidad de diagnóstico. Hablando particularmente de los tipos de captadores, pues ya mencioné que uno va a recibir el nombre de captador de ángulo absoluto. ¿Cuándo recibe el nombre de captador de ángulo absoluto? Bueno, es muy simple. En aquel momento, cuando el vehículo está equipado con un sistema de estacionamiento completamente automático. Tú te olvidas del volante y te olvidas de la palanca de cambios, así como también del pedal. Y va a tener un captador de ángulo relativo, que es este caso, cuando el equipamiento del automóvil sí tenga solamente un sistema de estacionamiento semiautomático.
cuáles son las diferencias de uno con respecto al otro, que el estacionamiento semiautomático, nada más vas a visualizar cómo se mueve el volante, pero el usuario debe de ayudar al estacionamiento con el cambio de la dirección de la palanca, ya sea en drive o en park, y por otra parte, el pisado, ya sea del pedal de freno o el del acelerador, que muy cotidianamente no se tiene relación con el pedal del acelerador, únicamente con el del freno. De acuerdo a la operación cliente, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, es algo muy sencillo. Por una parte, el cliente va a solicitar un movimiento, independientemente de la dirección. La velocidad, la dirección, ¿sí? Es lo que interpreta ese sensor. Lo manda a la computadora y de acuerdo a esa información, la computadora prácticamente pondría en funcionamiento el motor. Le llamamos nivel de asistencia. Cuando hablamos de un nivel de asistencia, ejemplo, un vehículo que se está estacionando porque así lo desea el usuario, pues llegan ciertas informaciones a esa computadora que ahorita voy a referir. Entonces, la resistencia en el suelo con relación a los neumáticos es máxima. Y cuando digo va a haber un nivel de asistencia óptimo o máximo, significa que la computadora va a permitir un flujo de corriente en el interior de ese motor eléctrico a fin de que se intensifiquen los campos magnéticos y haya como reacción un fenómeno giratorio. Y es ese fenómeno giratorio quien se va a encargar particularmente, sí, de poder desplazar la cremallera en un sentido o en otro. Entonces, eso es el principio de operación en cuanto a la interpretación del movimiento y la respuesta del actuador, que particularmente hablando de la dirección, pues sería el motor eléctrico. Ya mencioné esto que ya leyeron ustedes, cuáles son las informaciones que traduciría la computadora de acuerdo a la movilidad. Les voy a comentar que he trabajado con algunas direcciones y me dicen los técnicos también, oye Marco, fíjate que, ¿por qué es que en algunas marcas pasas un bache o golpeas, no sé, una banqueta y en ese momento instantáneamente se prende la luz de la dirección y ya la dirección o se pone bien dura o se puede poner muy flácida? Es muy difícil que se pueda poner flácida porque de ser así significaría que el motor eléctrico estuviera trabajando todo el tiempo. Cotidianamente se pone dura. Y hay otras marcas que no. Hay otras marcas que inclusive, comentado que trabajo con vehículos nuevos, y esos vehículos nuevos llegan a alguna agencia con un fuerte impacto frontal, se dañan los neumáticos, se ponchan o se truenan los neumáticos, las terminales de dirección se quiebran o se doblan, las horquillas o los brazos de control inferiores también se dañan, y sorpresa, no le pasa nada a la dirección, ni al software ni al programa. Te voy a decir por qué. Bueno, en algunas direcciones, en algunos vehículos, en algunas marcas, se maneja el retorno activo. Ojo, yo no estoy viniendo a hablarte aquí de las particularidades de una marca, simplemente de los principios de funcionamiento que aplican para las direcciones eléctricas. ¿A qué le llamamos primero el retorno activo? Yo le pregunto en las pláticas a la gente, ¿cómo identificamos que un automóvil quedó perfectamente bien alineado después de que lo saco de ese servicio? Y me dicen, bueno, porque el vehículo se va de frente, no se mueve, sí. La primera prueba que yo realizo es dar una vuelta, girar el volante lo más que se pueda, soltar el volante y que el vehículo se vaya en conducción. ¿Qué pasa con esos neumáticos que por naturaleza propia, por fenómeno físico propio, van a mantener esa línea de conducción y el volante solito se va a regresar? Eso ocurre en las direcciones mecánicas. Pero ¿qué pasaría con las direcciones electrohidráulicas? ¿Qué pasaría
con las direcciones eléctricas. Bueno, pues no es muy común, o es poco común, el hecho de que por el impacto la dirección se mueva, si se llega a dar el caso. Entonces, ¿qué ocurre? Primeramente que en el software, dentro de ese programa, se va a establecer una estrategia de que en el momento en el que se dé vuelta al vehículo, pues entonces, misma computadora va a mover al motor eléctrico en función de la velocidad del vehículo. Si el vehículo lleva una velocidad, pues considerable, un poco alta, gira, el cliente suelta el volante, entonces es la misma computadora la que va a energizar el motor eléctrico para que se regrese rápidamente. Caso contrario, si la vuelta es despacio, pues entonces, de acuerdo a la velocidad de las ruedas o de la información que emiten los captadores del ABS, las revoluciones del motor, la velocidad impuesta, etcétera, es que se va a determinar el nivel de asistencia en el motor eléctrico. A eso le llamamos retorno activo, que va a contar con un programa para poder hacer posible que si el cliente suelta el volante en una vuelta, bueno, que se pueda regresar. Hace un momento expresaba yo en relación al qué ocurre si hay un impacto y por qué unas direcciones se dañan y otras no. Y al decir que se dañan, no estoy refiriéndome al hecho de que todo el conjunto se rompa, se quiebre, no, no. Simplemente que se pone en un modo degradado, se pone completamente dura y tenemos un testigo dentro del panel de instrumentos. Ahí se está manifestando. Algunos sistemas cuentan con el amortiguamiento activo. Eso es algo bien interesante. Te lo voy a explicar. Fíjate que al dar una vuelta, si al dar una vuelta pasas un bache, entonces al pasar ese bache, ¿sí?, por ejemplo aquí, si no cuenta con el amortiguamiento, el programa de amortiguamiento activo, ¿qué va a ocurrir? Que después de ese bache, tú giraste el volante o haces línea recta, golpeaste un bache o te encontraste con una piedra, ¿cuál es la mecánica? Hace un momento te decía, el movimiento va del volante hacia los neumáticos. Entonces, cuando golpeas un bache, ¿qué ocurre? A varios nos ha pasado que por agarrar un bache en carretera se te mueve el volante. Entonces, ¿qué pasa? Hay una incongruencia. La computadora sabe que hay una petición del usuario a través del sensor, llega la información a la computadora y la computadora es la que manipula el motor eléctrico y responden los neumáticos. Entonces, cuando hay un bache, se mueven los neumáticos, se mueven las terminales, se mueve la cremallera y reacciona el motor eléctrico. En ese momento la computadora sabe que hay una incongruencia por la movilidad de los campos, por la generación del voltaje, y ahí es cuando hace una comparación, a ver, ¿por qué tengo un movimiento en el motor eléctrico cuando el volante no se movió primeramente? Y es cuando, ¿qué va a ocurrir? Estrategia de seguridad, corta alimentaciones al motor eléctrico y hasta que no se ha reparado. ¿Cuáles son los daños más comunes? Bueno, pues sobre todo los sensores. El sensor de posición del ángulo del volante, o en su defecto, el sensor de posición del motor eléctrico. ¿Cuáles son los niveles en los que se puede, de acuerdo a la reparación, restablecer el sistema? Uno, borrar códigos de falla. Otro, reaprender el sistema o reprogramar. Y esto, pues si no cambias el componente y te da la opción de reaprender, llevar a cabo un aprendizaje, puede que se recupere el sistema. Pero y si no, pues entonces va a ir acompañado de un código de falla y atrás de ello, pues vas a tener que reemplazar el componente. El cual puede ser el sensor o puede ser, sí, en el interior del conjunto del motor eléctrico. Eso lógicamente ya tendrías que interpretarlo, definirlo de acuerdo a tu equipo de diagnóstico, el escáner. ¿Qué es lo que pasa con aquellas unidades que sí cuentan con el sistema o el programa de amortiguamiento
activo. Bueno, que tú vas en cartera, golpeas, hay un pequeño movimiento por el direccionamiento de los neumáticos, pero se ajusta una holgura, una tolerancia. Entonces la computadora determina, ah, hubo cierta tolerancia, pero no ocurre nada. Fue una casualidad, fue una eventualidad, esa es la palabra, fue una eventualidad. Entonces, derivado de ello, ahora, ¿qué ocurriría si tú das vuelta y en ese momento te encuentras un bache? Giraste el volante, encontraste el bache, se movieron los neumáticos. Entonces, la computadora esperaría al siguiente fenómeno de viraje o de vuelta. Si en la siguiente vuelta ya no se presenta ese fenómeno de movimiento de los neumáticos, entonces lo considera como una eventualidad. Yo considero que te ha pasado, lo hemos sentido, ¿qué pasa cuando un vehículo está mal alineado? Que se pierde demasiado el ángulo y cuando mueves el volante, en algunos vehículos hasta brinca la llanta y de ahí el desgaste inclusive diferente en el neumático o la llanta. A veces hasta el mismo vehículo se siente que brinca un poquito. Esto se debe a un problema en la suspensión, un problema de alineación. Entonces, ¿qué ocurre si tú mueves el volante y se presenta ese fenómeno? Y vuelves a mover el volante y se vuelve a presentar el fenómeno. En concreto, si aquí te encontraste un bache, va a esperar a que vuelva a dar vuelta y como no va a haber un bache, pues definitivamente lo toma como una eventualidad y se respeta ese problema de amortiguamiento activo. Pero si tenemos un problema ahora sí en la suspensión, en la alineación, y es tal que hasta el vehículo tiende a brincar, pues cada que des vuelta se va a detectar esa condición, va a haber una incongruencia en el movimiento interno del motor eléctrico y ahora sí vamos a tener un resguardo de un código de falla y con ello del encendido de la luz mil. O en ese caso me refiero a luz mil porque así se llaman todos los testigos, son luces indicadoras de mal funcionamiento. Llámese check engine, llámese el del airbag, llámese el del ABS, ESP, freno eléctrico, etcétera. O hablando en este caso de la dirección. Entonces es por ello que en algunas unidades pues sí se va a presentar más esa situación de que un impacto y luego luego hay que llevar a cabo una reparación, un mantenimiento, un aprendizaje, etcétera. Y en otras unidades no, es increíble ver que llega el vehículo completamente chocado del frente con los neumáticos ponchados y nunca le pasó nada a la dirección ni al software, no hay que cambiar absolutamente nada. En cuestiones de reparación, déjame te comento que sí, para algunas marcas, para algunos motores eléctricos, se venden desde el O-ring más insignificante, más sencillito, hasta todo el conjunto eléctrico. No aplica para todas las direcciones, no aplica para todas las marcas, pero cuando hay un proceso de reparación, pues es importante que aquella refaccionaria donde acostumbras comprar tus piezas, pues indagues si hay la posibilidad de poder conseguir el dispositivo o el componente el cual se tiene que reemplazar. ¿Qué informaciones determinan el nivel de asistencia? Y reitero, cuando hablo de nivel de asistencia, me refiero a qué tanto amperaje va a permitir que fluya en el interior del motor eléctrico por parte de la computadora. Mayor cantidad de amperes, por ende, voy a tener mayor posibilidad de movimiento, mayor dinamismo en el motor eléctrico. Menos amperaje o un amperaje nulo, porque se va a cero, pues entonces voy a tener un motor completamente duro. ¿Eso por qué lo menciono? Porque si te estás estacionando, ya lo pensé hace un instante, va a tener casi el 100% de asistencia. Y si vamos en carretera a velocidad de 100, 120, independientemente del rango, pues entonces se inhibe la funcionalidad de, en ese caso, la dirección, con el objetivo de evitar que haya un amperaje que se suministre al motor eléctrico y que la dirección se ponga completamente en duro. A eso me refiero con el nivel de asistencia. ¿De dónde toma las alimentaciones? Bueno, primeramente del
la velocidad del vehículo, sensores de rueda. Segundo, las revoluciones del motor. Tercero, el par volante, que ya expresé, se traduce a la velocidad y ángulo o par. Y algo muy importante es que ahora los motores eléctricos cuentan con sensores que van a estar monitoreando el calentamiento en su motor eléctrico. ¿Por qué? Porque si un motor eléctrico está en corto, pues aparte de que va a terminar por quemarse, va a demandar demasiada corriente al acumulador y va a afectar otros sistemas. Por tal motivo, los sistemas de dirección eléctrica pues van a tener un sensor que periódicamente van a estar monitoreando la temperatura de ese motor eléctrico, y con ello se implementan los códigos de falla y las estrategias de seguridad. Podrás darte cuenta, posiblemente ya te haya ocurrido, que un vehículo que se estuvo estacionando mucho o que hubo muchas maniobras en el volante, llegó un momento en el que ese volante se puso duro. Llega el cliente contigo y te dice: oye, ¿qué crees? Que resulta que tal día mi volante se puso duro, pero lo apagué, di marcha y luego se volvió a la normalidad. Me llamó mucho la atención. Claro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estrategias, como se está monitoreando la temperatura del motor, cuando se alcanza esos umbrales que llegan hasta 80, 90 grados centígrados, pues entonces se desconectan las alimentaciones con el objetivo de llevar a cabo una investigación, un diagnóstico, un análisis de los parámetros para determinar si el motor eléctrico se encuentra en buenas condiciones o se encuentra deficiente. Finalmente, vamos a observar cuáles son los parámetros, cuáles son los valores que aparecen muy cotidianamente en las unidades de diagnóstico. Un ejemplo de ello es, y esto se lo pongo mucho a mis jóvenes, se lo pongo mucho a la gente con la que estoy capacitando, que les digo: a ver, ¿quién me puede decir si el switch está abierto o cerrado? Con esa información yo me doy cuenta si el switch está en ignición, le llamamos aquí en México abierto o cerrado, o paso a ignición, o sea, el primer paso en el cual se prende el cuadro de instrumentos y se habilitan las alimentaciones para los diversos sistemas electrónicos. Y me dicen: ah, está abierto. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que está activo. Entonces, de esta forma, pues interpretando estos parámetros o estos valores, es como determino yo que pueda estar en modo de funcionamiento o en modo de ignición. Ahora fíjense bien cómo estoy interpretando lo siguiente. Me dice que el estado de temperatura es de 28 grados centígrados. Y aquí algo bien importante es el estado del motor, que dice que no está trabajando el motor. Finalmente, vean este valor. O sea, tengo un volante que no se está moviendo, par volante. Yo les pregunto: el volante, ¿lo estoy moviendo? Y me dicen: no. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo ninguna fuerza de acción sobre el volante. Fíjense qué interesante. Pero está movido. Vamos a pensar que si se mueve a la izquierda, me va a reflejar menos. Y si se mueve a la derecha, me va a reflejar un valor positivo. Porque hace un momento decía que no en todas las marcas, girando a la derecha, pues lógicamente va a ser un valor positivo y viceversa. No. Yo lo que debo de interpretar es que cambie de valor y, en este caso, de signo. Que sea un valor positivo o un valor negativo. Entonces tengo un motor apagado con la llave o el switch en ignición. Por otra parte, no estoy ejerciendo ninguna fuerza de acción en el volante. Tengo un valor de temperatura bajo. Y por último, está descentrado, o sea, está levemente movido. Ahora nos vamos al siguiente texto, siguientes valores, y fíjense, ahora sí, nuevamente tengo activo
el estado de la llave, el interruptor. ¿Hacia dónde lo estoy girando? Hacia la izquierda, por mencionarlo de una forma. Tengo un newton metro, o sea, un par de 1.8. El motor ya está trabajando. Aquí puedo ver el valor de tensión. Vean, la temperatura subió hasta 37 grados centígrados. ¿Por qué? Tenía hace un momento menos 2 y ahora tengo 349. Eso significa que el volante lo giré en el otro sentido casi una vuelta. Por eso fue que la temperatura se implementó o se subió a 37 grados. Vemos el siguiente parámetro, los siguientes valores, y encontramos lo siguiente: menos 1.8, o sea, sigo aplicando la misma fuerza sobre la acción del volante. Tengo un valor de 14 volts, motor trabajando. Vean qué ocurre con la temperatura, 51 grados centígrados, pero menos 32. O sea, ¿qué estuve haciendo yo precisamente para monitorear esos valores y para alterarlos? Pues estoy jugando con el volante, lo estoy moviendo en un sentido y lo estoy moviendo en otro. Estos son los rangos que, bueno, dependiendo la unidad de medición, de diagnóstico, tu escáner tenga, son los que debes de interpretar. Porque reitero, tus habilidades o tus capacidades deben de estar encaminadas a detectar que sea un problema mecánico, detectar que sea un problema eléctrico, pines, contactos. No me dejarás mentir, cuántos problemas en un vehículo, cuántas fallas se presentan porque la raíz es un falso contacto. Me ha tocado trabajar con algunas personas que han cambiado los arneses, han cambiado las computadoras y su problema fue un fusible de potencia que nunca lo ubicaron, que estaba incorporado en el chasis, en la caja de fusiles, y ese era el que estaba abierto o dañado. Y finalmente, pues que sepas interpretar las informaciones que está en tu equipo de diagnóstico en el escáner. Es importante saber cuándo vas a tener un problema debido al daño en la dirección o un problema debido a la arquitectura. Cuando tenemos un fallo en tu dirección, bueno, la primera condición es endurecimiento en el volante, la sensación de un volante duro. Eso es lo que te va a decir el cliente. Unido a ello, pues bueno, una alerta que te dice hay que frenarse, pero ese símbolo de triangulito con un signo de admiración hacia abajo te está diciendo que tienes un problema en algún circuito electrónico. Porque puede encenderse este también, pero no la dirección. Entonces se interpreta como que hay una condición anómala dentro de los sistemas electrónicos. Acompañado de ello, ahora se va a mantener encendido el testigo de la dirección. Son las condiciones con las cuales tú vas a detectar que tenemos un problema específicamente hablando del conjunto dirección o de toda su constitución, tanto mecánica, eléctrica, electrónica. Tenemos ahora lo siguiente, causas que pueden generar un mal funcionamiento o un disfuncionamiento. Aquí en México se utiliza esa palabra, disfuncionamiento, que no opera bien. Un fuerte impacto en un neumático, reitero, no siempre para todas las marcas y todos los vehículos. Es más, en una marca puede un vehículo presentar esa condición de falla con un fuerte golpe, pero en otro vehículo de la misma línea no lo puede hacer. Un fuerte golpe en la columna de la dirección. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Eso es una estrategia. Si se está solicitando continuamente, créanme que nosotros hemos puesto a mover el volante de un lado a otro muchas veces, muchas veces, para incrementar la temperatura en su motor eléctrico y los jóvenes llegan hasta 30 minutos moviendo el volante y nunca entra un modo degradado. Entonces están súper protegidos. ¿Sí? Y vamos midiendo la temperatura y va 38, 50, 60 grados centígrados. Tarda demasiado. Pero también puedes encontrar que un vehículo, de acuerdo a su software, estás maniobrando demasiado el volante y luego luego se ponga duro. Entonces, eso es porque la temperatura se incrementa y entra de ese modo estrategia de seguridad. Causas que pueden generar, continuamos con los disfuncionamientos. Bueno, tenemos que una vez que se presenta el volante con cierta dureza, por esa cuestión de mover mucho, operarlo demasiado, pues entonces
Basta con solo apagar el vehículo, esperar unos minutos, 1, 2 minutos, tú das marcha al motor y la dirección, luego, luego se pone ya con el nivel máximo de asistencia, porque está estacionado. Esto es de acuerdo a que cae la temperatura instantáneamente y vas a poder dar marcha al motor y con ello, pues lógico, vas a tener la oportunidad de mover el vehículo. Ahora tenemos lo siguiente. Es importante que sepas que forma parte de una arquitectura. ¿Por qué? Porque el testigo de la dirección se puede encender al mismo ritmo que otros testigos. Pero como tú estás viendo ahí el de la dirección, en video lo vamos a ver, pues tú te inclinas y hay que saberse identificar o comprender cuándo se debe a un problema directo en la dirección. Cuando hablamos de una arquitectura, pues mira, aquí tienes que forma parte del bus de comunicación entre la computadora de la caja de cambios, ABS y ESP, la de inyección, la toma de diagnosis y el calculador o computadora central. ¿Queda claro? Entonces, con ello, pues te voy a proyectar un video para que veas cómo se presenta el síntoma en cierto automóvil. Vamos a verlo. Se está cargando el material, ahí lo tenemos ya. Ahora sí, vamos a ver. Algo que aquí nos llamó la atención es lo siguiente, te lo voy explicando. Fíjate cómo se dispararon los testigos de esa arquitectura. Pero por otra parte nos llamó mucho la atención lo siguiente. Creo que se alcanza a saber los tonos del volante. ¿Sí? Los tonos del volante. El cliente llegó y sí nos refirió que tenía un volante duro, que había un motor un poco acelerado, etcétera, etcétera. Ahí ese volante de dirección está cambiando en rojo y ámbar, rojo y ámbar. Pero en el tema de multiplexado es importante saber identificar dónde puedes tener un daño. Aquí, inclusive este video, cuando doy el tema de redes, el tema de multiplexado, también lo utilizo. ¿Por qué? Porque están todos los testigos manifestados. Entonces le digo yo al técnico, mira, por favor, entra a ver si te lo permite con el escáner, tu unidad de diagnóstico y ve los valores. Bueno, pues empezamos a hacer un análisis de códigos y tenemos un mal funcionamiento de algunas lámparas. Tenemos un problema de comunicación con el módulo del sistema ABS. Tenemos un problema de comunicación con con el hilo high speed dentro de la arquitectura o del bus. Y así, efectivamente. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es, primeramente, el cómo se está presentando el testigo de la dirección. Yéndonos más abajo, aquí hay un dato bien interesante. Después de analizar todos los códigos, tenemos pérdida de comunicación con el sensor del ángulo del volante hacia el módulo. Entonces, el cliente nada más llegó, dice, de repente empezó así, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Le digo al técnico, a ver, revísate los rines y revísate la parte de adentro del neumático. Vamos a ver si no fue un golpe. Efectivamente se agacha porque eso fue un día lunes. El día nos dice que ocurrió entre sábado y domingo. Le digo, a ver, vamos a hacer un peritaje. Porque me llamó mucho la atención eso. Efectivamente le saca una foto y no puse la foto, hasta me acordé. Y el neumático tenía rasgo de golpe en la cara de rodamiento, así como también le llamamos flanco, que es la parte más sensible, la que se abomba. Entonces le digo, bueno, acto seguido, desconecta el conector, valga la redundante, de la dirección y vamos a ver qué ocurre. Efectivamente, desconectamos y se apagan todos los testigos. Entonces, por eso es importante interpretar
¿Qué te están diciendo los testigos? ¿Cómo se están presentando? La categorización de la manifestación. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo por acá está el problema. Y finalmente, el uso de informaciones a través de buenos equipos de diagnóstico. Ya para dar, para finalizar la presentación, permítanme encontrar dónde vamos. Tenemos lo siguiente, ¿por qué es importante saber que forma parte de una red multiplexada? Bueno, ya te lo expliqué, porque siempre se puede prender de manera individual que te está indicando que el daño se debe directamente al sistema de dirección, todo el conjunto, independientemente que sea algo electrónico, eléctrico, mecánico, software, etc. Pero también puede acompañar a la red. Cuando encuentro esos testigos, puedo sospechar de la arquitectura. Pero finalmente, a través de los códigos de falla, puedo identificar que mi problema se deba a la dirección. Síntomas de falla más comunes, dureza en el volante, ya lo referí, golpes. Y las soluciones son reemplazos, aprendizajes, iniciaciones, etc. Y por otra parte, pues es importante saber en qué momento voy a realizar estos aprendizajes. Volante desalineado. Hay algunos sistemas que, ojo, llega a suceder que papá está jugando con el niño en el volante y le está dando vuelta y el niño se cuelga en el volante. Sorpresa. Se siente como si se brincara un diente, se desalinea. Cuando es esta condición, que no se preocupe, luego se va a poner el testigo de la dirección. La dirección no se pone dura porque pueden apagar, dan marcha al motor, pero va a estar desalineada. Basta con los primeros kilómetros para que regrese a su posición original. Siempre y cuando haya sido por esa situación que acabo de mencionar, de que cargaron mucho peso en el volante. Esto es importante que lo sepan algunas damitas, perdón, y algunos caballeros, que no es bueno en ninguna dirección, ni mecánica, ni hidráulica, ni electrónica o eléctrica, que lleven el volante a tope y que todavía se recarguen ahí. En el caso de las eléctricas, entra a un modo degradado y puede que la dirección se ponga dura. Esperando que la dirección haya sido de tu completo agrado, una vez más te doy las gracias porque me hayas permitido estar en tu pantalla y sobre todo que te hagas posible ese regalo, porque las informaciones, acuérdate, un tipo de poder es estar perfectamente bien capacitado. A nombre de la Confederación Nacional de Talleres y de tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, te mando un fuerte abrazo y siempre, pues lógico, con la esperanza de poderte ver en un futuro no muy lejano en tu país. Y pues bueno, vamos a dar cierre a ese tema, deseándote que tengas un excelente día. Soy tu amigo y servidor, quiero poner la imagen adecuada para poder cerrarlo. Tu amigo y servidor, Marco Antonio Ballinas, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.